El programa UltraLink fue diseñado para mostrar la información almacenada en los archivos del equipo Phasor. Para mostrar un archivo de forma amigable, debemos entrar al programa, el cual abrirá la ventana del menú principal mostrando dos opciones. Una, la del USMGO, y la segunda, la del Phasor. Seleccionaremos Phasor para ingresar y procesar estos archivos. Al abrir la ventana, en la parte izquierda nos mostrará todos los archivos que han sido procesados por el programa. Para ingresar un nuevo archivo, recomendamos crear una nueva carpeta, esto con la finalidad de siempre tener organizada nuestra información. El nombre de la carpeta puede ser la identificación del componente, el nombre del cliente o del usuario que hizo la inspección. Colocamos el nombre, damos un clic en aceptar. Para insertar el archivo o importar nuestro archivo a procesar, seleccionamos la carpeta y damos un clic en el icono de insertar archivo. Abrirá la ventana en la cual seleccionaremos la ubicación de nuestro archivo. Asimismo, nos mostrará una vista previa de todos los archivos que contenga nuestra memoria. Para insertarlo, debemos dar un clic sobre el archivo que deseamos importar o procesar y dar un clic en la opción de insertar. Una vez que el archivo está procesado, se mostrará en la pantalla en la cual nosotros vamos a poder ver nuestro barrido sectorial en forma de cono, así como nuestro barrido A. De la misma forma podremos manipular el ángulo con el cual nosotros estamos inspeccionando, colocándolo sobre las indicaciones que aparecen dentro de nuestro barrido. Asimismo, se actualiza el barrido A de acuerdo a la posición del cursor de nuestro ángulo. Otra aplicación que podemos ver en nuestro programa es el perfil de soldadura, el cual nosotros podemos crearlo. Aquí aparece la ventana en la cual vemos la configuración de la preparación del biselado. Nosotros podemos manipular todas y cada una de las diferentes opciones con la finalidad de poder configurar nuestro perfil de acuerdo a nuestra soldadura o a nuestro componente. Asignaremos un nombre y daremos un clic en la opción de guardar. De forma automática aparece el perfil del biselado sobre lo que es el barrido sectorial con unas líneas moradas. Para poder ver nuestro perfil o un corte transversal de la soldadura, daremos nuevamente clic en el icono de perfil scan y ahora aparecerá en nuestra ventana un corte transversal de la soldadura mostrando el biselado o la preparación de la misma. En la parte de arriba, el barrido A. Al mover el icono sobre las indicaciones que nosotros deseamos, este mostrará también la posición de las discontinuidades de acuerdo al número de pierna y a qué parte de la soldadura corresponde. Con esta opción nosotros podemos identificar de una forma más fácil las indicaciones y determinar en qué posición de nuestro componente soldadura se encuentran las discontinuidades y determinar qué tipo de discontinuidades es.